Walker, Chris. Año 2021 llega a nosotros Back 4 Blood para la plataforma de Microsoft Windows, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One y Xbox Series X y S. Señoras y señores, un shooter que dicen es una sucesión espiritual de Dead for Dead. Y aquí lo tenemos, vamos a empezar a saltar. Estamos ahorita en el modo campaña, para el cual pues tenemos que hacer un mazo. Y al ser líderes de escuadrón, como nos van explicando, tenemos que tomar varias decisiones a la hora de hacer el recorrido. Aquí, como lo llaman, vamos a elegir a este personaje. Creo que es el que más se... creo que no es el que más se parece, pero bueno, elige tu mazo. Nos vamos a iniciar. También es interesante cómo al ir avanzando, pues vamos a recolectando más cartas, se podría decir, y podemos ir mejorando nuestro mazo. Ok, ahora sí, vamos a ver. Tenemos ahí nuestras cartas activas, una extracción restante, elige tus cartas. Ok, y bueno, esto es lo que tenemos que hacer justo antes de salir a la batalla, elegir nuestras cartas. Aquí podemos abrir el menú para ver nuestro inventario. Tenemos la ametralladora, el cuchillo. Lo que no puede faltar en un juego de zombies. Vamos a ver, vamos a empezar a abrir. Y bueno, señoras y señores, se va a mover. Sí, hay que dispararle. La verdad es que es impresionante. Lo primero que nos llama la atención, la cantidad de enemigos que llegan a aparecer. Miren, ya por fin tenemos ahí el primer logro y tenemos que defenderlo en equipo. Vamos, un juego bastante interesante. Quizás ya hay demasiados juegos de zombies en el mercado, ahora sí nos están llegando por todos lados, pero no le quita que sea interesante el modo de juego, la velocidad a la que se mueven los enemigos también lo hace algo bastante único, bastante interesante. Y bueno, tenemos aquí a nuestro equipo que viene detrás de nosotros, y en el tenemos los medidores de cómo se encuentran cada uno de los integrantes de nuestro equipo en cuanto a cuestión de salud. Vamos a abrir esta caja y nos va a dar más armitas. Ok, a mí me gusta mucho la escopeta, entonces vamos a ver qué pasa con ella. Y tenemos la, como siempre, disparamos con el botón RT. Si estamos jugando el mando de Xbox, creo que es lo más cómodo. Ahí es cuestión de gustos para los shooters, porque al fin y al cabo es un first person shooter este título. Pero bueno, creo que es de lo más interesante que nos trajo el año 2021, más que en octubre de 2021, un juego bastante esperado por los amantes de los zombies. Y bueno, gracias al Game Pass tenemos acceso, acceso a este título por una módica cantidad que, pues, como ustedes ya saben, es de 10 pesos por solo por 3 meses. Ok, se nos abre el camino. Vamos abriéndonos camino conforme vamos avanzando. Y como si fuera ya me cubrieron. Y como si fuera el Tomb Raider de los nuevos, pues ya nos ya nos marcan exactamente con un cierto brillito, bueno, la parte donde tenemos que ir a presionar un botón para poder seguir avanzando, como era esa polea de hace un momento. Miren, como si fuera Call of Duty, me recuerdan el brillo en los zombies que tiene, el brillo en los ojos que tienen estos zombies. También algo parecido lo teníamos en Gears of War 3, nada más que aquí no explota. Como si algo le faltara a ese juego, también llegaron los zombies en el Gears of War 3. La verdad es que me recuerdan bastante a estos zombies, no sé por qué, sé que no explotan, pero el hecho de cómo empiezan a correr hacia ti, creo que, y el brillo en los ojos, creo que sí me dan un aire de ese título de antaño. Mata al machacador. Ok, alguien me está cubriendo por la parte de la derecha y tenemos que ir, ok, a ayudar a este compañero que se acaba de caer. Ayuda a Bot Mamá, ok. Ahí está, señoras y señores. Un título que gráficamente cumple para la época. Creo que no es la cuestión más de lo que más llega a brillar. Creo que va más por la jugabilidad. Pero sí, sin duda alguna, los gráficos son bastante, bastante buenos. No es, les repito, no es la última tecnología, pero para el año, para lo que ya nos puede dar
las máquinas modernas cumplen de buena manera, bien nada más. Vaya, eso sí fue bastante, bien nada más, eso sí fue bastante sangriento. Uy, vamos a lloverle a este porque, ok, ya. También le metimos ahorita el nivel de recluta también para pues poder narrar un poco de nuestra experiencia sin perder tan rápido. También nos dicen tenemos un continuo en el modo partida, pero si perdemos varias veces ya no hay marcha atrás. Estas palomas también son zombies, esos ojos no me dieron para nada buena espina. Y bueno, seguimos avanzando, qué bonito explotan, les contábamos de los gráficos, el modelado está interesante, tiene bastantes detalles como puede ser un apocalipsis, entre más cosas se podría decir más modelado tenga, pues más interesante va a ser. Aquí fue mala idea haberse caído, pero nuestros súbete, ya, ahora sí, vámonos, les contábamos que tiene bastante detalle en cuanto al modelado. Eso, como decíamos, bueno, porque entre más cosas tenga, pues más real se va a ver. Y a veces lo que le hace falta a los modelos en los videojuegos para verse más reales es tener más detalles, en el sentido de que no puede ser tan perfecto como tan perfecto las cosas como se modelan o se diseñan en los videojuegos. En la vida real pues hay detalles en los árboles, en el pavimento, que es lo que bueno, ya se hace complicado de modelar en los videojuegos. Mira nada más este enemigo, el caos que tenemos en la vida cotidiana a veces es complicado de traspasar a un videojuego, ese caos que hace que las imágenes, los modelos, pues se vean reales. Miren esas palomas infernales. En fin, señoras y señores, Back 4 Blood, un título de zombies bastante interesante, las mecánicas son buenas, somos un equipo que va avanzando en medio del apocalipsis. La verdad es que pues está entretenido, tenemos varias armas, varios tipos de enemigos, lo cual le quita un poco más de monotonía. También la cantidad de armas es bastante interesante. En el multijugador pues se vuelve todavía más interesante el poder jugar esto con amigos y crear estrategias para no sucumbir ante los muertos vivientes. En fin, bien, aquí esta hay que darle entre todos para que pueda bajarse. Como siempre, nos señalan un área que brilla y ahí es donde hay que meterle el plomo. Señoras y señores, en cuanto a los gráficos, creo que cumple, un 8 se merece. No creo que sea la gran joya gráfica, tiene mucho detalle, tiene mucho modelaje, pero vamos, podríamos definirlo como el estándar de los juegos que ya existen en estos momentos. En cuanto a los sonidos, quizás suba de calificación, tiene mucho detalle como en la atmósfera. La verdad es que la música acompaña todo lo que estamos haciendo, los diálogos están interesantes. Al final ok, no sé cómo vamos a subir allá arriba, quizás por aquí. Al final, señoras y señores, creo que sí merecería un poco más. Creo que un 8.5 en cuanto a los sonidos. En cuanto a la jugabilidad, creo que merece el 8.7. Es de lo mejor que tiene el modo de juego. Creo que es interesante, es adictivo estar en estos recorridos una y otra vez. Más cuando uno lo juega en multijugador con amigos. Sin duda alguna, creo que es la parte fuerte de este título, lo que lo hace diferente. Un título de zombies es diferente a todo lo que habíamos tenido antes, dígase Resident Evil, dígase Silent Hill. Aquí es más un shooter, no es tanto, siento yo, cosa de horror, pero bueno, aquí lo tenemos. Calificación final, yo le daría un 8.3. si les gustan los zombies y los juegos de shooters, pues jueguenlos, se la van a pasar increíble. Y si pues no gustan tanto de esta clase de títulos de zombies, pues lo pueden dejar pasar. Aquí ya nuestros compañeros se pusieron un poco locos. En fin, creo que es un título bastante disfrutable, de los más esperados según muchos para el 2021, un juego moderno y que pues cumple bastante bien. Una recomendación de nosotros de Gatplay,
Si les gustan los zombies, no sé qué están esperando, igual que los shooters, pero bueno, quizás no. Si les gustan solo los juegos deportivos o no salen de los Battle Royale, pues quizás las mecánicas y el modo de juego no sean lo más atractivo para ustedes. En fin, como decimos, se acabó, se acabó, se acabó. Amigos de Gar Play, no olviden suscribirse en YouTube, estamos como Gar Espacio Play, en Facebook como Gar Play y en Instagram como Gar Play 64.